Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria 05, encabezadas por el jefe jurisdiccional Felipe Abarca Herrera, inauguraron la Casa de Atención a Mujeres Embarazadas en el municipio de Zihuatanejo, la tercera en la región, en la que se brindará refugio y los cuidados médicos necesarios a las mujeres embarazadas que vivan en zonas apartadas de la cabecera municipal durante el tiempo necesario antes de dar a luz. La Casa AME tendrá la capacidad de albergar de 6 a 10 mujeres y se localiza cerca del Hospital General de Zihuatanejo, y esta se suma a las ya existentes en los municipios de Petatlán y Coyuca de Benítez, en la Costa Grande del estado. En el inmueble podrán albergarse las mujeres que vengan de comunidades alejadas en busca de atención médica en el Hospital General, y su estancia será completamente gratis, así como la alimentación de ellas y sus familiares para hacer más cómoda su espera. Afortunadamente, con el apoyo del gobierno del estado, pues esto se ha hecho posible, y el día de hoy para mí es un orgullo el que podamos estar inaugurando esta Casa AME, que va ahora sí que destinada no tan solo a apoyar a la señora embarazada, a la mujer embarazada, sino también darles cobijo, darles apoyo, darle alimento, pues a la familia, que siempre está al pendiente, que siempre está cuidando de la mamá que está a punto de dar a luz, y que a veces los vemos rondando, los vemos en las jardineras del Hospital General, que no tienen un lugar a dónde ser atendidos de manera digna. Hoy Zihuatanejo cuenta con un lugar que va a atender precisamente a todas estas personas que tienen pues alguna necesidad y tienen algún riesgo en el embarazo, pero que hoy van a contar con una atención que yo creo que va a ser una atención muy humana, muy a la altura, muy de nivel, porque vamos a estar muy pendientes de que así sea. En la ceremonia inaugural estuvieron presentes el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 05, Felipe Abarca Herrera, el presidente municipal de Zihuatanejo, Erix Fernández Ballesteros, la coordinadora de promoción a la salud en la región, Nancy García Mesa, la regidora de salud municipal, Erika Lorenzo Cabrera, el director del Hospital General de Zihuatanejo, Víctor Manuel Quintero López, Elvia Larumbe Morales, directora del Centro de Salud de Zihuatanejo, el director municipal de salud, Eric Villa Sánchez, y el coordinador regional de salud reproductiva, Laurentino Martínez Navarrete. Informó para Canal 6, Rodolfo Valadez. A la mujer primero, y que a través de algunas directrices y de algunas estrategias, poder lograr 5 objetivos fundamentales, entre ellos el primero, paz social, y garantizar servicios de calidad y corresponsabilidad. Es lo que en esta ocasión los distintos niveles